Bienvenidos al último episodio de Como en los días de Noé. Soy el presentador Jeff Rage. Noé hizo su última y solemne súplica a las personas cuando estaban frente al arca. En ese momento, su decisión fue definitiva. Desde 1844, el mensaje de Noé ha sido repetido por el mensaje de los tres ángeles y continuará extendiéndose a medida que nos acercamos al llamamiento final. No queda mucho tiempo antes de que la crisis de la marca de la bestia estalle en la Tierra, y esto hará que todos tengamos que tomar una decisión, la de aceptar o rechazar la invitación a entrar en el arca del pacto eterno. El propósito de esta crisis es probar el carácter de las personas para que se vea si lo que reina en sus corazones es el egoísmo o el amor altruista a Dios. La crisis no desarrollará la fe de nadie, sino que revelará si existe una confianza duradera en las promesas de Dios. Después de que se hayan dado todas las advertencias y haya terminado la última súplica sincera para que las personas entren en el arca, la puerta de la salvación se cerrará como ocurrió en los días de Noé. Al finalizar el tiempo de gracia, las últimas siete plagas se derramarán sobre los que rechazaron la misericordia de Dios, y cuando estas plagas terminen, Jesús vendrá otra vez. La segunda venida de Cristo es la culminación de la esperanza de los cristianos, pero pocos saben cómo prepararse. Jesús no volverá esta vez con la débil apariencia humana. Vendrá con el poder y la gloria de Dios como fuego consumidor. El día del Señor llegará como un ladrón en la noche, en la que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Fuego irá delante de él y abrasará a sus enemigos alrededor. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda criatura que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia. Y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y todas sus ciudades irán asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El propósito del mensaje de los tres ángeles es prepararnos para que podamos estar delante de la presencia de Jesús cuando Él regrese, y el mensaje del tercer ángel hace un llamamiento solemne a aquellos que no están preparados. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. En realidad, es una invitación no solo a salir de Babilonia, sino que es una invitación a entrar en la presencia de Dios. No se trata solo de evitar el diluvio, sino de entrar en el arca. Dios tendrá un pueblo preparado para que pueda estar en su presencia y que entienda la naturaleza del fuego ardiente. Será así para nosotros, porque cuando entendamos esto, podremos prepararnos para conocerle. La presencia de Dios. Cuando uno piensa en el reino de los cielos, cuando uno piensa en el trono de Dios, la Biblia dice en Daniel 7 que su trono es como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Si uno lee cómo comenzó todo, la caída de Lucifer, la Biblia dice que se paseaba en medio de las piedras de fuego. En Hebreos la Biblia dice que sus ángeles son ministros de llama de fuego. Aquellos que sean redimidos un día estarán sobre el mar de cristal mezclado con fuego. Jeremías dice, tu palabra en mi corazón se convierte en un fuego ardiente metido en mis huesos. También la Biblia nos dice, en Deuteronomio 33, la ley de fuego a su mano derecha. Si miramos solamente lo que dice la Biblia, vemos que Dios es un fuego ardiente. Daniel dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Encontramos que Dios es un ser de fuego. Así que Dios es fuego. Lo que encontramos en la Biblia es que el cielo está lleno de fuego. La mayor parte de la gente, cuando piensa en un lugar de fuego, lo que le viene a la mente es el infierno. ¿Por qué Dios se manifiesta como fuego? ¿Por qué está rodeado de tanto fuego? En el Cantar de los Cantares de Salomón, la Biblia nos dice que el amor es como el fuego.
Porque fuerte es como la muerte el amor. Duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. El fuego es un símbolo de amor. Así que no es que Dios quiera asustar a la gente, ni asustarnos a nosotros, sino que se manifiesta como fuego porque en el cielo el fuego es el símbolo del amor. Dios quiere que podamos habitar en su presencia, pero como hemos pecado, ese fuego nos da miedo. El pecado es un material combustible. El pecado no puede existir frente a un Dios santo. Si nos presentamos ante Dios con nuestra condición pecaminosa, seríamos consumidos en un instante. Así que el objetivo final es, ¿cómo puedo conseguir que el hombre vuelva a estar en mi presencia sin que sea destruido, sin que sea consumido? De principio a fin, la Biblia cuenta la historia de un padre en los cielos que ha sido separado de sus hijos y desea reunirse con ellos. Hay una ilustración que nos muestra mejor que ninguna otra cómo Dios nos preparará para que podamos hablar con Él. Esto es a través del santuario, y es el verdadero motivo por el que fue dado. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El propósito del santuario era instruir a los hombres sobre cómo generar un carácter donde Dios pueda habitar. Dios quiere habitar con su pueblo, pero no puede hacerlo mientras se aferre al pecado. Si abandonas tu pecado y lo pones sobre el único que puede eliminar tu pecado, entonces puedes continuar viviendo porque Dios no quiere destruir al ser humano. Él destruye el pecado. Dios no pretende en ningún caso destruirnos. Quiere destruir el pecado, no a nosotros. Y el santuario es el plan de Dios y su forma de acabar con el pecado. Él separa el pecado del individuo y puede centrarse en destruir el pecado. Este es el propósito. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, aparece el plan del santuario que les conduce a la libertad y les prepara para entrar en la tierra prometida. Moisés ordena al pueblo de Israel que sacrifiquen un cordero. Esto apunta al altar del sacrificio. Después de que el pueblo de Israel sacrificara el cordero, llegaron al Mar Rojo. Pablo nos dice en 1 Corintios 10 que esto representa el bautismo. Esto recuerda la fuente de agua, la siguiente pieza del santuario. Todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Debemos ser bautizados en su espíritu, debemos ser limpiados. El bautismo es un símbolo de un nuevo nacimiento. Después de que cruzaran el Mar Rojo, Dios hace llover maná del cielo, que nos recuerda a la mesa de los panes de la proposición, la palabra de Dios. Dios ahora les dice, «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». El candelabro de siete brazos es un símbolo del pueblo de Dios. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. En Éxodo 19, Dios instruye a Moisés para que le diga al pueblo de Israel que deben tener 3 días de preparación. Tenían que estar orando, suplicando, preparando sus corazones, lo que nos recuerda al altar del incienso, la oración. En Éxodo 20, Dios desciende y les da los 10 mandamientos. Así que ahora tenemos que la ley de Dios ha sido dada y tenemos su presencia. Podríamos decir que el pueblo de Israel, en esencia, está contemplando el lugar santísimo. Por eso vemos cierta semejanza entre el santuario y la salida del pueblo de Israel de la esclavitud a la presencia de Dios. Incluso queda representado en cómo el pueblo de Israel pasa de la esclavitud a la presencia de Dios. La tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló en la presencia de Dios, del Dios de Israel. La última petición de Jesús a su Padre fue la de morar con los que le aman para que puedan experimentar la completa revelación de su amor sin ser consumidos por él. Las 2 promesas del pacto eterno hablan de la promesa de Dios de mostrar misericordia al hombre y santificarlo, y así la oración de Cristo tiene su respuesta.
Es maravilloso, aunque no sorprendente, que encontremos que los símbolos de estas dos promesas se manifiesten mediante gloria de Dios, en el lugar santísimo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Los profetas en visión contemplaron la llegada de Cristo y quedaron asombrados. Isaías dijo: ¿quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con las llamas eternas? Entonces Isaías respondió a su propia pregunta y dijo: el que camina en justicia. Se nos dice que el justo es quien podrá habitar con el fuego eterno. Así que, ¿cómo podremos estar en la presencia de Dios cuando regrese? Uno de los mejores ejemplos es el de Noé, que fue llamado pregonero de justicia. La idea de entrar en la presencia de Dios se encuentra en la historia de Noé, porque Noé y su familia entraron en la presencia de Dios cuando por fe entraron en el arca. Y el Señor dijo a Noé: ven tú y toda tu familia al arca. Cuando Dios dijo «ven», era una invitación para que Noé fuera al mismo lugar donde Dios se encontraba. Según este versículo, Dios estaba en el arca. Dios estaba invitando a Noé a que entrase en su presencia. Esta es la esencia del pacto. Es un acuerdo. Es como un matrimonio. Tú y yo vamos a vivir juntos. Y esto, en nuestros días, es lo mismo que el pacto. Es Dios queriendo que estemos en su presencia. La razón por la que Noé pudo entrar en la presencia de Dios aparece en el mismo versículo. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé era justo, él construyó el arca. Antes no había conocido la lluvia, tuvo que actuar en base a su fe. Y esa es posiblemente la única característica que explica por qué Noé era diferente del resto del mundo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo se convirtió Noé en heredero de la justicia? Leemos en este versículo que fue porque preparó un arca. En cierto sentido, el arca de Noé era como un santuario y un lugar de descanso en la presencia de Dios. Y nosotros también tenemos un arca que preparar. Debemos ser santuarios vivos para que Dios pueda habitar en nosotros. Como Pablo dijo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? A través del proceso del santuario, a medida que el hombre se acerca a Dios, éste se transforma y se convierte en un santuario vivo en la presencia de Dios. Así que el santuario es, por así decirlo, como un vestidor. Cuando entramos sucede una transformación. Es el cambio de la condición actual de maldad a ser rectos. Y esto nos permite finalmente estar ante la presencia de Dios cara a cara. Dios le dio a Noé el plan para salvarlo. Y Noé cooperó con el plan de Dios al preparar el arca. De la misma forma, Dios nos ha dado el plan del santuario y debemos cooperar con el plan de Dios para nuestra salvación, preparando un lugar donde podamos habitar en su presencia conforme recorremos el camino del santuario. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios llenó el tabernáculo y lo santificó en el momento en el que todas las piezas del santuario se habían colocado en su lugar dentro del tabernáculo del Antiguo Testamento. En definitiva, lo que Dios está intentando hacer es colocar todas esas piezas del santuario en nosotros. Esto significa que el altar del sacrificio implica vivir una vida de sacrificio. El lavacro significa tener una vida de pureza. También tener una vida basada en la palabra de Dios. Tener el candelabro de siete brazos es dejar que nuestra luz brille. Estamos intercediendo, estamos orando, estamos en comunión con Dios y guardando su ley. Así que cuando Dios tenga un pueblo que tenga todas las piezas del santuario en orden y en funcionamiento, Jesús volverá a vivir dentro de esos santuarios. Tanto en el sentido espiritual
como en el sentido más literal. Su presencia nos santificará cuando seguimos su plan para nuestra santificación. Muchos cristianos se preguntan por qué Jesús aún no ha regresado. ¿A qué espera? Bien, Jesús mismo nos dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que podemos hacernos la pregunta, ¿a qué esperaba Dios en los tiempos de Noé antes de enviar el diluvio? Pedro dice, cuando Dios esperaba con paciencia en los tiempos de Noé mientras se construía el arca. Dios esperó a que se construyera el arca para enviar el diluvio, y hoy Jesús espera por la misma razón. No espera a que las grandes multitudes que hay en la tierra se hundan más aún en el pecado. Espera a los pocos que se rendirán totalmente a Él, para que estén preparados y puedan ser instrumentos vivos, listos para alojar la presencia de Dios. ¡Necesitamos estar limpios! El mensaje del tercer ángel tiene el propósito de preparar un pueblo listo para estar delante de Dios. Es una advertencia sobre la adoración a la bestia y a su imagen, y sobre recibir su marca. Pero el propósito de este conflicto final es principalmente el de prepararnos, para que podamos estar en la presencia de los ángeles santos y en presencia del Cordero. Este mensaje nos guía al lugar santísimo ante la presencia del Cordero. Por esta razón, el mensaje del tercer ángel y el santuario están conectados. La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo del santuario del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año, pero ahora se nos llama a seguir al sumo sacerdote al lugar santísimo mediante la fe. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Hebreos 10:19 habla de entrar en el lugar santísimo mediante la fe. Y para los cristianos, este ha sido un concepto muy difícil de entender. Primero, porque muchos no saben que existe un santuario en el cielo. Pero cuando entienden este concepto, no saben exactamente qué significa. El lugar santísimo del santuario celestial contenía los 10 mandamientos. Y en el centro de los 10 mandamientos está el sábado, que es la clave para guardar el resto de los mandamientos. Este es un detalle muy importante, porque el mensaje del tercer ángel habla sobre los que reciben la marca de la bestia. Así que el mandamiento del sábado conecta claramente en el mensaje del tercer ángel con el santuario, porque el mensaje del tercer ángel aborda la cuestión del sábado o domingo, y el lugar santísimo es por supuesto donde se encuentra la ley, y en el centro de la ley está el sábado. Cuando vemos la relación entre el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14 y el lugar santísimo, logramos entender qué es lo que va a suceder con los justos y qué es lo que ocurrirá con los malvados. Aquellos que rechacen el mensaje de los tres ángeles, y en particular aquellos que adoren a la bestia y a su imagen y reciban su marca, sufrirán el castigo por fuego. Eso es lo que dice el mensaje del tercer ángel. No podrán soportar la presencia del fuego, sino que serán consumidos por el fuego. Y será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Pablo hace una advertencia acerca del mensaje del tercer ángel en 2 de Tesalonicenses. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En este versículo, la declaración afirmativa que nos muestra cómo prepararnos para el momento cuando el Señor Jesús sea revelado, aparece en la orden, daros reposo con nosotros. Solo aquellos que hayan entrado en el descanso de Cristo podrán mantenerse en pie delante de la presencia de Jesús. El mensaje del tercer ángel también nos advierte sobre aquellos que rechacen entrar en el descanso del sábado.
Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El mensaje del tercer ángel es de hecho una advertencia a la gente para que no reciba la marca de la bestia, que no observen el falso día de adoración, sino que guarden el sábado, que es el sello de Dios, en honor del gran Creador y en honor del Redentor. Cuando el ángel vuela, está señalando al santuario de los cielos. ¿Por qué? Porque ¿cómo evitamos la marca de la bestia? Entrando por la fe en el lugar santísimo. En Salmos 91, David escribe acerca de los que han entrado al lugar santísimo cuando dice: No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Cuando las últimas siete plagas hayan caído, aquellos que hayan entrado en el lugar santo mediante la fe no recibirán las plagas y serán protegidos por ángeles santos. ¿Por qué? Porque David dice en el versículo 1, «El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente». La Biblia también revela la ubicación de este lugar secreto. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me esconderá. Es en el tabernáculo o santuario donde Dios tiene un refugio para su pueblo. ¿Y dónde está ese lugar secreto en el santuario? De nuevo David escribe esto. En el secreto de tu presencia los esconderás. El lugar secreto es una referencia al lugar santísimo, en el santuario de Dios, que es donde habita la presencia de Dios. Aquellos que han entrado por fe al lugar santísimo y se someten a su ley, se someten a su voluntad, son los que entran en el refugio del Altísimo. El Salmo 91 dice que la plaga no se acercará a ellos. Así que es muy significativo ver que en el tiempo del fin, cuando ocurran estas plagas, los que escapen de ellas son aquellos que habiten en el lugar secreto. Aquellos que por la fe hayan entrado al lugar santísimo, que acepten la ley de Dios, que acepten su sábado, es así como podrán habitar en su presencia. En el lugar santísimo del santuario está la presencia de Dios, el arca del pacto, y dentro del arca estaban los 10 mandamientos, también llamados el testimonio. En los días de Noé, el trono estaba representado simbólicamente en la tierra. Dentro del arca estaba la presencia de Dios, estaba el arca en sí misma, y dentro del arca estaban los testimonios vivos, en cuyos corazones y mentes había sido escrita la ley de Dios. Habían entrado en el arca, en la presencia de Dios, que nos recuerda al lugar santísimo, y en sentido espiritual habían aceptado el pacto. Esta escena no es sino una representación simbólica de ese día final, cuando aquellos que hayan aceptado el pacto eterno estén delante de la presencia de Cristo cuando Él regrese. Dios quería decir al hombre: «Mira, esto es lo que quiero para ti. Quiero que puedas estar en mi presencia sin que seas destruido». Igual que Sadrach, Mesach y Abednego. Veamos lo que ocurrió. Les dicen que cuando la música pare, tienen que inclinarse ante la imagen. Se niegan a hacerlo y entonces son llevados ante el rey. El rey les da otra oportunidad y les dice: «Si no lo hacéis, os arrojaré a un horno de fuego incandescente». Y por supuesto, no lo hicieron. Calentó el horno 7 veces más fuerte de lo que ya estaba y los arrojó dentro. Pero no les destruyó porque la presencia de Dios estaba allí con ellos. Pero el mismo fuego sí que destruyó a aquellos que los arrojaron dentro del horno de fuego. Fue porque no estaban preparados para estar delante de la presencia de Dios, mientras que no afectó en nada a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué no ardieron estos 3 jóvenes? La respuesta es sencilla. No había rastro de pecado en ellos. Estaban tan unidos a Cristo que Él estaba con ellos en el fuego. Su carácter estaba tan pulido que estaban limpios.
delante del Hijo de Dios. Aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador y que han permitido que la gracia de Dios limpie sus vidas de pecado no serán consumidos por el fuego. Como habían obedecido a Dios, fueron protegidos y purificados por Cristo. Podían estar entre llamas y resultar ilesos. Y por otro lado, aquellos que los arrojaron al fuego fueron destruidos por el mismo fuego sin que ni siquiera estuvieran dentro del horno. Los que son justos serán arropados por la justicia de Cristo. No habrá nada en ellos que pueda arder. Y por lo tanto, podrán permanecer en la presencia del Señor, mientras que a los malvados, el mismo pecado que albergan los destruirá. Nuestro Dios es un fuego ardiente, y ahora debemos permitir que Cristo y su Espíritu nos purifique y santifique para que podamos soportar su llegada. De lo contrario, huiremos de ese fuego, de esa gloria. El fuego destinado a destruir a esos hombres se convirtió para ellos en un arca de refugio porque la presencia del Hijo de Dios estaba con ellos. Esta es una lección para todos nosotros sobre la naturaleza de la segunda venida de Cristo. Al mismo tiempo que la gloria de su presencia destruirá a los malvados, para los justos será un arca de fuego. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se regocijarán ante Dios y saltarán de alegría. El mensaje de los tres ángeles nos señala la importancia de ser rectos. De tener a Dios dentro de nosotros. Es lo que nos prepara para estar en su presencia. La misión que Jesús vino a cumplir en la tierra se revela en su última oración. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado. La última petición de Jesús a su Padre fue la de habitar con aquellos que le aman, para que puedan experimentar la completa revelación de su amor sin ser consumidos por él. Las dos promesas del pacto eterno cumplen este propósito. Declaran la promesa de Dios de mostrar clemencia al hombre y santificarlo para que la oración de Cristo reciba respuesta. Es maravilloso, aunque no sorprendente, que encontremos que los símbolos de estas dos promesas se manifiestan en el lugar santísimo mediante la gloria de Dios. El sábado es la señal de la promesa de Dios de santificar al hombre para que pueda habitar en la presencia y la gloria de Dios. En su presencia, el verdadero significado del descanso del sábado será plenamente comprendido. Sin nada que separe al hombre de Dios, encontrará reposo por la eternidad. No habrá más tristeza, no habrá más dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento. En tu presencia hay plenitud de gozo, dijo David. En la presencia de Dios, el hombre encontrará el verdadero significado del descanso del sábado. Por lo tanto, es en la manifestación de la presencia de Dios en el lugar santísimo donde vemos representado el simbolismo y la importancia del sábado. Esto, unido a la manifestación del fuego ardiente, es donde Ezequiel vio la señal de la promesa de misericordia, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Entonces Ezequiel describe en detalle este resplandor que rodea la presencia de Dios. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Aquí
Aquí, en la manifestación de la presencia de Dios, se representan las señales de las promesas por medio de las cuales el hombre se prepara para morar en su presencia. El sábado, dado por Dios para ser un pacto perpetuo o eterno, es una señal de la promesa de Dios de santificar al hombre para que pueda estar en su presencia. Y el arco iris dado a Noé es un símbolo de la promesa del pacto eterno de misericordia para el perdón de los pecados. Sendas promesas son garantizadas por la vida y muerte de Jesús. Él vivió una vida sin pecado para que nosotros podamos ser santificados por los méritos de su justicia. Él murió en nuestro lugar por los pecados que hemos cometido para que podamos recibir su misericordia. En estos dos símbolos está representada la importancia del Evangelio y el pacto eterno. Todo para que el Señor, separado de sus hijos por culpa del pecado, pueda de nuevo reunirse con ellos cuando regrese. Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El llamado era a entrar en el arca. En realidad era una invitación para que las personas entraran dentro de la seguridad del arca, que es el lugar secreto del Altísimo, el lugar santísimo del santuario. Esa es la invitación que ha estado anunciándose desde 1844. Ha estado llamando la atención de la humanidad hacia el arca del pacto, donde se encuentra la ley de Dios y donde además se encontraba la presencia de Dios. Es como si este mensaje invitase a la humanidad a entrar al lugar secreto del Altísimo, donde hay seguridad. En esta ocasión no será el diluvio de la destrucción lo que caiga sobre los malvados, sino el fuego. Nuestro mensaje es el mismo: entrad al arca. Pero no al arca que construyó Noé, sino al arca que Moisés colocó en el lugar santísimo. En realidad, el lugar secreto es la presencia de Dios. La Biblia dice que cuando Cristo regrese de nuevo, cuando Cristo vuelva por segunda vez, esta tierra quedará en un estado inhabitable a causa del fuego y la presencia de Dios. Tras la séptima y última plaga, Jesús regresará. Su presencia hará temblar la tierra, provocando una cadena de reacciones volcánicas alrededor del mundo. Y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas. La Biblia dice que en el juicio final caerá fuego del cielo y que el fuego también saldrá de la tierra. Todo lo que va a provocar la destrucción, los depósitos de fuego y granizo, están en la corteza de la tierra. En los días del diluvio, ciudades, personas, animales y bosques inmensos fueron sepultados y después se han convertido en carbón y petróleo. Estos elementos que están bajo la superficie de la tierra son altamente inflamables. Cuando las rocas se calientan, si entran en contacto con el agua, el calor intenso provoca terremotos, volcanes y grandes grietas en la corteza terrestre. Esto hará que el mundo prediluviano, que fue sepultado por el agua en las profundidades de la tierra, salga a la luz y se emplee en la destrucción del mundo por el fuego. Imaginemos el monte Santa Elena, multiplicado por 100, por 1000. Sabemos que ahora mismo están teniendo lugar erupciones volcánicas masivas. En la destrucción final habrá catástrofes a una escala que no nos podemos imaginar. En el tiempo de Noé, el agua cayó del cielo y el agua surgió de las profundidades de la tierra. En el tiempo del fin, el fuego será usado de la misma forma. Los rayos que caían del cielo se unirán con el fuego de la tierra y arderán las montañas como un horno y expulsarán terroríficos ríos de lava, cubriendo jardines y campos, pueblos y ciudades. La tierra colapsará. Por todas partes habrá espantosos terremotos y erupciones. Isaías 24, versículo 5, dice el porqué de todo esto. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho
y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Es interesante que diga que traspasaron las leyes. En el libro de Deuteronomio, encontramos que el pacto, los 10 mandamientos, se escribió en tablas de piedra. Así que la causa principal es la falta de consideración que las personas han tenido por la ley de Dios y, más concretamente, por su sábado. Aunque en el tiempo de Noé el mundo entero fue destruido, en las páginas del Génesis vemos que solo quedaron con vida Noé y los que estaban con él en el arca. En el tiempo del fin ocurrirá lo mismo. Solo aquellos que hayan entrado en el arca del pacto eterno serán salvos. Durante este tiempo recibirán la misma misericordia que preservó a Noé durante el diluvio. El arco iris que Noé y su familia vieron después del diluvio, en cierta forma era un pacto eterno que no solo les incluía a ellos y a las siguientes generaciones, también incluiría a la generación de Dios en el tiempo del fin, que sería protegida en medio de las convulsiones que tienen lugar en la tierra durante la séptima plaga, tal y como aparece en el libro de Isaías. Dios promete que, al igual que el pacto que hizo con Noé, Él mantendrá ese pacto con su pueblo. Aunque durante el diluvio la tierra colapsó, Él preservó a Noé y lo ratificó con la promesa del arco iris. Dios dice que hará lo mismo con su pueblo en el tiempo del fin. Con un poco de ira escondí de ti mi rostro por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Porque esto no será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. En este pasaje, Dios confirma con la última generación el pacto de misericordia que Él estableció con Noé antes del diluvio. El arco iris era, y aún es, la señal y el símbolo de la promesa de misericordia hecha por Dios. Porque Isaías dice que esta promesa se extendía a todos los habitantes de la tierra, cuando los montes se moverán y los collados temblarán. En el libro de Apocalipsis vemos que se describe este mismo acontecimiento en el capítulo 16, donde leemos: «Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados». En este capítulo, podemos ver que este acontecimiento ocurre cuando el séptimo ángel envía la séptima y última plaga. El arco iris, que era una señal de la promesa de misericordia hecha por Dios a Noé, también es una señal de la misericordia durante las siete últimas plagas. El arco iris del pacto eterno es tanto una promesa de misericordia para preservarnos durante la destrucción del mundo por el fuego, como lo fue para preservar a Noé durante la destrucción del mundo por el agua. Si uno ha estado en medio del océano durante una gran tormenta, sabe lo aterrador que es. Aún así, Noé fue protegido en medio de esta increíble adversidad. Y saber que Dios protegió a Noé en ese momento nos recuerda que Él puede también protegernos durante la tormenta que está por venir. Incluso cuando caiga la séptima plaga y el mar se trague las montañas, Él dice: «Durante ese tiempo mantendré mi promesa de protegerte». Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza.
que el pacto hecho con Noé marca el paso de un mundo antiguo a un mundo nuevo. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. El pacto está diseñado para que pasemos de un mundo viejo a un mundo nuevo. Aunque el primer mundo fue destruido por el agua, la segunda vez el mundo será destruido por el fuego. Pedro nos insta a que busquemos un nuevo cielo y una nueva tierra, lo que significa que sobreviviremos a la destrucción. Vamos a sobrevivir al fuego. En el libro de Isaías, Dios dice que creará cielos nuevos y una nueva tierra. Todo lo que le sucedió a Noé y lo que sucederá en los últimos días es para que podamos regresar al Edén. Quiere restituir el paraíso para el hombre y la pureza al universo. De acuerdo al libro de Apocalipsis, la tierra nueva será un lugar donde no habrá más lágrimas, ni más llanto, ni más pecado, ni muerte, ni sufrimiento. En otras palabras, todo será perfecto. El mundo volverá a la condición que tenía antes de pecar. No habrá más espinas, ni más muerte. No habrá nada en la naturaleza que refleje nada impuro, ni nada que se deteriore o muera. El clima será perfecto. No habrá dolor, ni sufrimiento, ni pena. Y así la tierra será en todo el reflejo de la verdadera gloria y el carácter de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Su santuario estará con nosotros. Dios vivirá con nosotros. Vemos que Apocalipsis dice que no hay templo. Ya no hay más necesidad de una pila bautismal. Ya no hay más necesidad de un altar de incienso, de la mesa de los panes de la proposición, las velas, ni de ninguna de todas estas cosas, porque todo ha sido restaurado. Ese era el propósito del santuario, que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. No hay necesidad de templo porque Dios es el templo, habita con el hombre. Ahora el santuario está completo, gracias a Dios, gracias a Cristo. Y nosotros, su pueblo, nosotros los que elegimos estar ahí, reinaremos con él para siempre. Dios desea hacer de este lugar una nueva tierra, y lo hará. Pero solo aquellos que acepten el pacto y entren en el arca, vivirán para salir del arca y ver cómo esto se cumple. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esas cosas que nos han causado tanta desgracia y tanta aflicción, y tanto dolor, desaparecerán. Se nos dará una nueva tierra y un nuevo corazón. Pero continuaremos siendo nosotros mismos. Yo seré yo y tú serás tú. Pero seremos diferentes. Porque ya no habrá dolor, ni llanto, ni muerte. Eso es amor. Ese es el amor más grande. Podemos retroceder por esta línea de tiempo y ver cómo la profecía bíblica predijo cada evento, desde la historia de Noé y el diluvio, la profecía de las 70 semanas que anunciaba el sacrificio de Cristo, la corrupción y la restauración del santuario, y los acontecimientos que ahora estamos viviendo. Con este registro histórico, podemos saber con certeza que estamos al final del juicio, viviendo en los últimos días. Los días de Noé han terminado. La puerta de la misericordia está casi cerrada y las últimas profecías de Apocalipsis se están cumpliendo rápidamente ante nosotros. El papado y los Estados Unidos se están aliando. Protestantes y católicos se están uniendo. La bendición de comer y beber y vivir en matrimonio está siendo pervertida por millones y legitimada por los sistemas judiciales. Las libertades religiosas están siendo atacadas y revocadas, y el Papa y los miembros del Congreso están allanando el camino para que el domingo deba guardarse por ley, como un medio para frenar los males de la inmoralidad de la sociedad. Jesús va a llegar muy, muy pronto. ¿Estás preparado para encontrarte con tu Dios?
Volvemos ahora a la noticia del día. Un terrible misterio desconcierta al mundo entero. Pájaros, peces y todo tipo de animales están apareciendo muertos en grandes cantidades y sin razón aparente. Los pájaros caían del cielo. Docenas de ballenas enormes están muertas a las costas de Alaska. En Sanibel, equipos de personas van a bordo de barcos recogiendo cientos de miles de peces muertos, tortugas y otros. Intentan aclarar un misterio al nordeste de Nuevo México. Más de 100 ciervos fueron hallados muertos en un rancho a unos 30 kilómetros al norte de Las Vegas. 8.000 palomas muertas en Italia, cientos de pájaros muertos en Rockwell, Texas, 500 tordos sargento en Luisiana, 100 pájaros en Suecia, 3.000 tordos sargento muertos en Arkansas, varios cientos en Kentucky. En las últimas dos semanas han muerto varios cientos de peces pargos en Nueva Zelanda, miles de peces muertos en Florida, 40.000 cangrejos en Reino Unido, 80.000 corvinas en Arkansas, 2 millones de peces leiostomus y corvinas en Maryland. Los científicos se dan prisa en investigar qué es lo que ha causado estas muertes en masa. Solo quiero saber por qué. Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Por eso, la tierra está de luto, y desfallecen todos sus habitantes. Por eso mueren las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar perecen. Es terrible. Un gran tsunami golpeó el noreste de Japón, lanzando una ola de 4 metros tierra adentro. En Indonesia, esto es tras el horrible terremoto del viernes y el desastroso tsunami que siguió al terremoto. Si yo estuviera dentro del arca y mirase fuera y viera a mi hijo o mi hija fuera, me desgarraría el corazón. ¿Qué les podría decir? ¿Qué mensaje podría darles? Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Costa del Pacífico de Japón. El tsunami, ese enorme tsunami, puede verse golpeando la provincia de Miyagi en el norte de Japón y la ciudad de Sendai. Esta es una de las temporadas de huracanes más devastadoras de la historia. Objetos en llamas cayendo desde el cielo después de que un meteorito explotase en la Tierra, causando un inmediato desastre. En estos momentos impactan varios tornados en Oklahoma, uno de ellos de 1 kilómetro y medio de envergadura. Incendios descontrolados al oeste. Solamente en California hay más de una docena ardiendo. Probablemente habrá gran agitación financiera en el mundo, desastres naturales y mucho miedo. La gente acudirá a las iglesias. La amenaza existencial de nuestra era, la crisis climática. Una crisis que se hace evidente en los desastres naturales de proporciones épicas. La crisis ecológica es en esencia un problema espiritual. La encíclica Laudato Si es el documento papal más importante sobre el medio ambiente que ha existido nunca. Consume menos, compra menos. Tenemos que reflexionar sobre nuestro estilo de vida. Creo que es importante el hecho de que esté hablando de este tema con empresarios del petróleo de BP y otras compañías. Se reclama una nueva moralidad medioambiental. La encíclica se basa en una sencilla premisa: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a nuestros hijos? Recientemente ha concluido que el calentamiento global es un problema moral. Ante un problema frente al que los activistas encuentran indiferencia, en el que se duda de los científicos y se ignoran los organismos internacionales, al menos el Papa desde el Vaticano está consiguiendo llamar la atención, como si se tratara de una estrella del rock. He quedado muy impresionado por el Papa Francisco. Debemos introducir principios morales en nuestra economía. Protestantes y católicos están uniendo sus fuerzas. Secretario General de la Iglesia Reformada de América asistió a una iglesia presbiteriana en los Estados Unidos. De Estados Únicos, el presidente de la Convención Nacional Bautista, superintendente general de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos, Sir Bernard Senior, presidente del Consejo de Iglesias de la Ciudad de Nueva York. A Suecia para encontrarse con el presidente de la Federación Luterana Mundial. Ambos firmaron una declaración donde se comprometen a mejorar las relaciones entre católicos y luteranos. Porque en 1999, la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana firmaron un acuerdo que llevó al fin de la protesta. Firmada en 1999, la declaración puso fin a uno de los asuntos más importantes que separaron a los católicos y luteranos desde la Reforma. Con el acuerdo, ambas partes reconocen que la fe no es lo único que lleva a la salvación, sino que las obras también son necesarias.
Esto puso fin a la protesta de Lutero. Hermanos y hermanas, la protesta de Lutero ha terminado. ¿Y la vuestra? Si ya no hay protesta, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Tal vez ahora todos seamos de nuevo católicos. Una de las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón es que dejemos nuestras diferencias a un lado y que nos unamos. Y luego se habla de los pentecostales, carismáticos, evangélicos, fundamentalistas, católicos, metodistas, bautistas, presbiterianos y etcétera, etcétera. Bien, todos dirían, nosotros creemos en la Trinidad, creemos en la Biblia, creemos en la resurrección, creemos que la salvación es a través de Jesucristo. Estos son los temas importantes. Pero lo más importante es que si amas a Jesús, todos estaremos en el mismo equipo. Los líderes protestantes se unirán con el Estado y formarán una imagen para la bestia. Cuando uno mira a los ojos a Benedicto XVI, ¿qué ve? A Dios. Yo creo en una América donde la separación entre la Iglesia y el Estado es absoluta. Donde ningún prelado católico le diría al presidente, si fuera católico, cómo actuar. Y ningún ministro protestante le diría a sus feligreses a quién votar. Como sabrás, ese discurso ha sido leído por millones de americanos. ¿Por qué no estás de acuerdo con él? Porque la primera línea importante del discurso dice, creo en una América donde la separación de la Iglesia y el Estado es total. Yo no creo en una América donde la separación de la Iglesia y el Estado es total. Hablemos de Dios y de la Constitución. Oh, me parece bien. El gobernador Mike Huckabee había ya. Adelante. En esta contienda tengo oponentes que no quieren cambiar la Constitución. Pero yo creo que es mucho más fácil cambiar la Constitución de lo que costaría cambiar la palabra de Dios viviente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Modificar la Constitución para que cumpla los estándares de Dios. Antes que cambiar los estándares de Dios para que se ajusten a la forma en la que nos relacionamos unos con otros y dentro de la familia. Cuando la América protestante haga esto, entonces habrá formado la imagen de la bestia. Gobierno estará junto a los católicos americanos para promover los valores que todos compartimos como cristianos y americanos. La separación entre la Iglesia y el Estado no está en la Constitución, no está en la Declaración. Deberíamos ejercer una influencia sobre las artes y el entretenimiento, sobre los medios de comunicación, los deportes, sobre la educación, sobre el gobierno. Aumentar la libertad religiosa, reduciendo las restricciones sobre las iglesias a las que ahora les estaría permitido ser políticamente activas. El presidente hizo hoy unas declaraciones en el despacho Oval, rodeado de líderes religiosos evangélicos y miembros de grupos religiosos. Firmó una proclamación que establece el domingo como día de oración para aquellos... Nuestra herencia cristiana será amada, protegida, defendida, como nunca antes se ha visto. El poder político presionará con el fin de usar el poder militar y policial para perseguir a los que creen en la verdad bíblica. Anuncio cuál será nuestro siguiente paso. Crear un cuerpo especial para la libertad religiosa. Está claro que este cuerpo especial no se ocupará de la libertad religiosa de todos. Algunos críticos incluso lo están llamando un guiño al nacionalismo cristiano. Más de 80 importantes representantes del gobierno se unirán para promover la libertad religiosa. Son algunas de las personas más poderosas del país y ahora han hecho historia al reunirse en la Casa Blanca como parte del gabinete de estudio de la Biblia del presidente. Así que, ¿qué hay detrás de este despertar espiritual en la Casa Blanca? En las últimas elecciones, el 80% de los cristianos evangélicos blancos votaron a Donald Trump. Esto le ha conferido un enorme apoyo y tienen un gran poder político para influir en la política gubernamental. El consejero evangélico del presidente Trump asegura que Dios le ha dado la autoridad para sacar al dictador norcoreano Kim Jong-un. El pastor Jeffers cita una parte del texto bíblico de Romanos 13 que dice, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Especialmente Romanos 13 le da al presidente Trump la autoridad moral para usar la fuerza que sea necesaria. ¿Es este el presidente más evangélico que ha visto? Sí, por supuesto, no creo que haya ninguno otro. Y pedirán la intervención del Estado, y la gente obedecerá por miedo. Estamos erosionando lentamente la religión cada vez que se nos presenta la oportunidad. Posiblemente necesitaríamos debatir un proyecto de ley que requiera que cada americano vaya a la iglesia de su elección el domingo. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca.
ha sufrido una pérdida de unos 37 puntos, así que las acciones de Apple se están viendo afectadas. Las bolsas cayendo entre un 3 y un 4,5% en todos estos mercados. Cuéntanos sobre la velocidad con la que se está deteriorando este mercado. 676 puntos menos. Ha sido el peor día en Wall Street desde la crisis de 1987. Algunos las llaman las ideas radicales de la Iglesia Católica para solucionar la crisis económica mundial. El Papa Benedicto XVI está llamando a un nuevo orden financiero mundial. En la tercera encíclica de su pontificado, Benedicto denuncia el ansia de lucro que domina en la economía globalizada y lamenta que la codicia haya traído la peor recesión desde la Gran Depresión. El Vaticano ha dicho que la desigualdad económica en todo el mundo es muy peligrosa. Que la economía global debe estar basada en un comportamiento ético y que los sistemas financieros deben trabajar para lograr el bien común universal. El Vaticano propone el establecimiento de un Banco Mundial Central. Una propuesta para crear una nueva autoridad financiera que incluya un Banco Mundial Central y un nuevo impuesto sobre transacciones financieras internacionales. Este jueves, el Papa Francisco instó a los oprimidos a cambiar el orden económico mundial. La situación de la economía en todo el mundo es complicada. No solo en Estados Unidos, lo es en todas partes. Y creo que tienen que haber muchos cambios en las políticas y el Papa claramente tiene una opinión al respecto. ¿Existe la posibilidad de que haya una nueva moneda mundial que sustituya al dólar? La crisis de la deuda en Grecia hace caer en picado el mercado de valores. Sería una medida real que frenaría el declive del poder americano en la esfera mundial. Así que lo que necesitamos hacer ahora es crear un nuevo orden mundial. La cuestión del sábado se convertirá en algo muy, muy importante en el mundo. Háblenos del día de descanso. ¿Qué significa? Dejando a un lado la religión, lo que significa para usted. Una de las propuestas, la propuesta política que está de alguna manera asociada al descanso semanal, es que como sociedad tenemos derecho a tomar control sobre nuestro tiempo y como sociedad democrática queremos recuperar alguna de las normativas sobre lo que se puede y no se puede hacer un día de la semana. Y tal vez queramos empezar pensando en formas de animar a la gente a que no trabaje durante ese día. La Iglesia Adventista es una denominación cristiana y una de las cosas en las que creemos es en la observancia del sábado. Así que desde pequeño fui educado para guardar el sábado. Comienza la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, tal y como se menciona en los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Debo confesar que en mi primer encuentro con Devon he aprendido algo. Todos estos años pensé que el día de descanso era el domingo. Cuando voy a la iglesia y decimos, guarda el día de descanso, guarda el día de descanso en la iglesia bautista, tú me has corregido y me has dicho, no, el domingo es el primer día de la semana. El día de descanso o sabbat es el viernes al anochecer, al sábado al anochecer. Así es. Corrígeme si me equivoco. El día de descanso es el sábado porque en 6 días Dios creó el mundo y en el séptimo día descansó. Con el tiempo algunos cristianos lo cambiaron, convirtieron el primer día de la semana en el día de descanso porque ese era el día en el que a Jesús le ocurrieron ciertos acontecimientos importantes. Constantino fue el que cambió el día de descanso del sábado al domingo. En ninguna parte de la Biblia encontramos evidencias de que nadie, excepto Dios, puede hacer ese cambio. ¿La verdadera libertad es trabajar el domingo? Lo que dice es que trabajar el domingo, el duro trabajo que la gente hace durante el fin de semana, tiene un impacto negativo en sus vidas. La ley dominical. La Biblia dice que este tipo de leyes se aprobarán. Se las llama las leyes azules. Son un indicador de que se acerca el fin del tiempo de gracia. Está muy cerca. Aún hay estados que conservan leyes azules en su legislación. Son las leyes que restringen lo que se puede comprar el domingo. Está basado en un concepto cristiano traído a este país hace siglos, en la época colonial. Y aquel que no cumpla estas leyes civiles que están instigadas por la Iglesia, será perseguido. En Estados Unidos, los líderes religiosos presionarán fuertemente para implantar una ley dominical nacional. Y esto con el tiempo llevará a una ley del domingo en todo el mundo. La Directiva del Tiempo de Trabajo de la Unión Europea dice que el domingo debería ser un día semanal de descanso para los trabajadores europeos. No se trata necesariamente de algo religioso. Al menos ya no lo es. ¿El domingo debería ser un día de descanso? Si como país y como individuos decimos que nuestras relaciones dentro de la comunidad son en realidad lo más importante para nosotros, creo que tenemos que descansar un día a la semana
para dar prioridad a las relaciones. A finales de este año, el nuevo gobierno italiano prohibirá que los domingos se realicen compras en los grandes centros comerciales. La razón es que el gobierno italiano teme que las compras durante el fin de semana estén destruyendo las tradiciones familiares. La prohibición de trabajar los domingos. Eso es. Y este domingo, varias tiendas de productos de hogar decidieron desafiar la prohibición. Y esto ha causado bastante revuelo y continúa siendo el foco de atención aquí hoy. Echemos un vistazo a Libegación, que habla del domingo sagrado. Es probable que el ritmo de consumo esté distorsionando el hecho de que el domingo es el momento especial para celebrar el Día del Señor y de la comunidad. Nuestra instrucción sobre la Eucaristía se centra hoy en la importancia de la misa del domingo. Como cristianos, celebramos la Eucaristía para encontrar al Señor, escuchar su palabra, comer en su mesa y a través de su gracia poder cumplir nuestra misión en este mundo como miembros de su cuerpo místico, la Iglesia. Al ser el día de la resurrección y del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, el domingo es el día sagrado por excelencia para los cristianos. ¿Cómo podríamos pasar este día sin reunirnos con el Señor? Tristemente, en muchas sociedades secularizadas hemos perdido el significado del domingo. El Segundo Concilio Vaticano nos pidió que celebrásemos el Día del Señor como un día de alegría y descanso del trabajo servil. Se trata de una señal de nuestra dignidad como pueblo de Dios. El propósito es que cada domingo sea un anticipo de la dicha eterna y del reposo al que estamos llamados y que compartimos incluso ahora en la Sagrada Comunión. En realidad, vamos a misa no para darle algo a Dios, sino para recibir de Él la gracia y la fuerza para seguir creyendo en su palabra. El mensaje del tercer ángel habla de reconciliarnos con Cristo, para que así evitemos el castigo de los malvados. Esta es la razón por la que Juan en Apocalipsis 14:12 termina diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vivimos al final del tiempo del juicio al mundo. La crisis final está próxima, pero la puerta del arca aún está abierta y Jesús aún nos extiende su mano. Ahora es el momento de entrar en el pacto eterno, entrando en su descanso. Solo aquellos que reciban la misericordia de Dios y sean santificados encontrarán refugio con Cristo en Dios hasta que pase la desolación. Vuelve tu rostro al trono de Dios y allí verás el arco iris del pacto, la promesa viva de Dios. Quien se apropia de las provisiones de misericordia que han sido hechas y se apodera de los méritos de la vida y la muerte de Cristo, tiene en el arco iris de la promesa la bendita seguridad de la aceptación del Padre mientras exista el trono de Dios. Mientras se derraman las últimas siete plagas y durante la venida de Cristo, los justos habitarán sanos y salvos en presencia del Cordero, a la espera de un nuevo cielo y una nueva tierra donde habite la justicia. Y por fin Dios habitará con el hombre. Los días de Noé hacen referencia al momento en que comenzó a proclamarse el mensaje de advertencia sobre el juicio que estaba por venir. En el tiempo del fin, el mensaje del primer ángel anuncia la hora de su juicio ha llegado. Noé predicó el Evangelio eterno, y en el tiempo del fin, el mensaje del primer ángel proclama también el Evangelio eterno. Noé tenía un mensaje para el mundo, y el mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin está también dirigido a todos los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noé invitó a que la gente renunciara a sus ídolos y a sus falsos sistemas de adoración. En el tiempo del fin, el mensaje del segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, exponiendo su sistema falso de culto y sus pecados, y anuncian la súplica de Dios: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En los días de Noé, las personas pasaron una prueba para ver quién confiaría las promesas del pacto eterno y entraría dentro del arca. Ahora, en el tiempo del fin, el mensaje del tercer ángel nos advierte de la prueba que está por llegar y manifestará quiénes confiaron en las promesas del pacto eterno y entraron en el descanso del sábado. Noé era pregonero de la justicia, por la fe un heredero de la justicia, lo que le preparó para entrar en la presencia de Dios.
Y de la misma forma, el mensaje del tercer ángel y la crisis de la marca de la bestia revelarán también quiénes se prepararon para habitar en la presencia de los ángeles santos y en la presencia del Cordero. El arca de Noé fue como un santuario para Noé y su familia. Nos recuerda el lugar santísimo, donde encontramos la presencia de Dios, el arca y dentro del arca, el pacto de los 10 mandamientos. Es ahora cuando podemos ver el significado más profundo de esta antigua historia y cómo es una lección que nos enseña a entrar en el lugar santísimo del santuario de los cielos a través de la fe y la sangre de Jesús. También nosotros debemos estar preparados para descansar en presencia de Dios, sanos y salvos dentro del arca del pacto. Dios dijo a Noé, «Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca». Con estas palabras, Dios invitó a Noé a entrar en su presencia. Una imagen de la última invitación de Jesús al hombre para que entre en la gloria de su presencia en su segunda venida. Las lágrimas de Noé y sus últimas súplicas a los hombres presagiaron las lágrimas de Jesús en su última y angustiosa súplica dirigida a nosotros mediante el mensaje de estos 3 ángeles. Nos dice lo mismo que a Noé, entra en el arca. Así que ahora el capitán de nuestra salvación nos está invitando a entrar en el último arca con estas palabras. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Ya no habrá más pecado ni pecadores. Todo el universo quedará limpio. Toda la creación late al unísono en armonía y gozo. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. La decisión más difícil a la que me he enfrentado fue la de si guardar o no el sábado. Porque si decidía guardar el sábado, eso significaba que tenía que abandonar toda mi filosofía del mundo. Perdí familia y amigos por ello, prácticamente a todos, pero gané otros nuevos. Oro por mis antiguas amistades
y espero que un día vean el camino. Esta decisión tiene sus consecuencias, pero la Biblia dice que si no estás dispuesto a dejar incluso a padre, madre, esposa, amigo por Jesucristo, entonces no eres digno de él. Cuando conocí por primera vez este mensaje, era escéptico con todas las religiones. Escéptico con la Biblia. La veía como un libro que tan solo había sido escrito por hombres. Y cuando conocí el mensaje profético, no pude encontrar ningún error. Y me atemorizaba, porque pensaba que no podía existir nada que fuera la verdad absoluta. Me aterrorizaba, porque sabía que si esto era cierto, necesitaría hacer cambios en mi vida. En ese momento, yo era un artista de hip hop. Me iba de gira, tenía un contrato para sacar 8 álbumes. No podía imaginar una vida mejor. Así que al enfrentarme cara a cara con el mensaje de los 3 ángeles, tuve que tomar una decisión. El primer ángel dice, esta es la verdad. El segundo ángel dice, este es el error. Y el tercer ángel dice, elige. Y yo vi la verdad. La comprendí. Vi el error. Lo comprendí. Y dije, bien, debo tomar una decisión. No tengo otra opción. Di marcha atrás. Rechacé un contrato de $1,000,000 y dije, Señor, estoy preparado. I'm ready.